Paso 2 para ser un inversor inteligente, crea una cartera de inversión. Pues imprescindible crear una cartera de inversión, pero mira, David, ¿qué es eso de una cartera de inversión? ¿Significa invertir qué? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Pues mira, es muy sencillo. Hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, la inversión de renta fija y por otro lado, la inversión de renta variable. La inversión de renta fija, en este ejemplo, en color verde, vemos lo que sería una cartera de inversión de una persona bastante moderada, más bien conservadora, porque es más del 50% de renta fija, y son personas que invierten en activos más seguros, con baja volatilidad, y que en definitiva, como solemos decir amablemente, yo no quiero perder mi dinero, yo quiero que se conserve, que gane un poquito más del IPC, ¿no? Que gane un poquito más de lo que se va devaluando el dinero. Así que prefiero tener más tranquilidad, más seguridad y no invertir en activos que pueda perder mi dinero. Pues personas que invierten en renta fija son este perfil. Renta variable, en este ejemplo es una cartera de 65-35, renta variable, pues son activos cuyo precio puede oscilar. Son activos que no son tan seguros como los mencionados anteriormente en renta fija y que tienen alta volatilidad, o lo que es lo mismo, pueden oscilar rápidamente. Ya conocemos el Bitcoin, ya conocemos otras criptomonedas, o sea que oscilan, a lo mejor en un día pues suben un 4, un 5, un 10% incluso, y si suben para bien de nosotros, genial, pero si suben o bajan rápidamente, pues podemos perder parte de nuestro dinero. Puedes perder lo invertido si realizas inversiones de renta variable, pero no todos los inversores están dispuestos a perder su dinero, así que siempre es mejor tener parte en renta fija, parte en renta variable. ¿Qué parte? ¿Cuál es el porcentaje perfecto? Pues dependerá muchísimo del perfil de inversor. Hoy no vamos a ver, no vamos a hablar de los perfiles de inversores, estaríamos dando una formación solo para esto. Si estás interesado, pues igual me puedes comentar y podemos hacer una formación solo de esto, del perfil ideal según tu forma de ser, según tu edad, según la aversión al riesgo, etcétera, etcétera. Son varios factores que se pueden tener en cuenta para crear la cartera de inversión. Pero quédate con esta idea. Tu cartera debe tener parte de renta fija, parte de renta variable. En función de tu situación, tu edad y diferentes parámetros, pues tendrá más o menos de renta variable.